Tomás, mi hermano está muerto. Lo asesinaron. ¿Pero qué? ¿Estás seguro? Pues claro, ¿pero por qué? No lo sé, pero... mi hermano. Tranquilo, amigo, yo cubriré tu turno. Anda a tu casa, descansa. Muchas gracias, Tomás. Jefe, mi hermano está muerto. Dios mío, Bruce, ¿en qué te puedo ayudar? En nada, jefe, solo necesito descansar en casa. ¿Podría trabajar mañana? Claro, Bruce, hasta mañana. Sweet baby. Happy New Year to you too. I hate all the fuffers in this city. The same old, same old. Do you know Simone? What do we have here? All right, I'll see you again. Hola, mi amor, ¿qué tal? Bruce, no me asustes, contesta. Mi amor, tengo malas noticias. Cámara, han asesinado a Andersen. Lo vi muerto dentro de una cabaña en un bosque. No, Bruce, no, por favor. Sí, es así. ¿Qué tal si descansamos? Mañana será un día pesado. Hey, you think this is funny? Espero que me pueda ayudar. Hola, Tomás. Me preguntaba si me acompañarías a la cabaña donde murió mi hermano. Claro, Bruce. Cuente conmigo. Gracias, amigo. Te debo una. Este lugar me da escalofríos. Ya estamos acá, ¿pero para qué? Buscaremos algunas pistas del asesino. Bien, Tomás, primero buscaremos dentro de la cabaña, y luego fuera. Esperemos encontrar algo. Bien, Bruce, espero que no sea peligroso. Bueno, ¿por dónde empezar? Miremos bien antes de entrar. Bien, es seguro. Busquemos por toda la cabaña. Ojalá y encontremos algo. Mierda. Nada de nada. ¿Has encontrado algo? Absolutamente nada. Pues creo que ese tipo sabía lo que hacía.
Es mejor irnos de acá, además de todo, estamos desarmados. Es peligroso. Bien, creo que tienes razón, pero ¿qué es eso? Bingo, un teléfono móvil, estamos salvados. Vamos al laboratorio. Más Silvestre, me recuerda. ¡Bruce, eres tú! ¡Bruce, tanto tiempo! ¿Qué te trae por acá? Han asesinado a mi hermano. Y han encontrado una pista que parece ser del supuesto asesino. ¿La podrías investigar? Lo lamento mucho. Yo me ofrezco a investigar esto. Vente mañana, tendré los primeros resultados. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. No hay de qué, espero y lleguen al fondo de todo esto. Todas mis bendiciones para ustedes.